El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 17 de junio conmemoramos a San Rainero de Pisa. Nació en el año 1117 en Pisa, Italia. Sus padres, prósperos comerciantes y perteneciente a la noble familia de los Busacherini, deseoso de impartirle una educación rigurosa a su único hijo, encomendaron su formación al sacerdote don Enrico de San Martino. Pero Rainero, particularmente dotado para la música, pues tocaba la lira, y para el canto, prefería las diversiones y la vagancia a los estudios. De nada valieron los esfuerzos de sus padres por conducirlo a un comportamiento más cristiano, pues el joven pisano descuidó tanto las enseñanzas de sus padres como las de don Enrico. No obstante, a los 19 años su vida cambió. Fue crucial para su conversión y decisión de abrazar plenamente la fe y vivir en extrema austeridad su encuentro con el eremita Alberto, establecido en el monasterio pisano de San Vito, y del cual escuchó sus consejos y lo hizo su modelo. 4 años después, hacia el año 1140, embarcó rumbo a Tierra Santa. Decidió imitar fielmente a Cristo en los lugares donde Cristo nuestro Señor había consumado su sacrificio. Permaneció ahí por 13 años, viviendo exclusivamente de limosnas, comiendo 2 veces a la semana y exponiendo su cuerpo a grandes sacrificios. Además, peregrinaba en repetidas ocasiones a todos los lugares santos, demorándose de preferencia en el Calvario, cerca del Santo Sepulcro, donde recibió de un sacerdote la túnica pelosa del eremita, con la cual es representado en la iconografía. Regresó a Pisa en el año 1153, rodeado de fama de santidad por los muchos milagros que Dios operó a través de su mano en Tierra Santa. Fue acogido por los canónigos de la catedral y por el pueblo, quienes estaban al corriente de su admirable vida. Vivió un año en calidad de oblato en el monasterio de San Andrés en Chinseca, y de ahí se transfirió a San Vito, donde desarrolló una intensa actividad apostólica con la venia del clero, predicando como simple laico y obrando numerosas conversiones. Tanta era su fama de santidad que a su muerte, acaecida el día 17 de junio del año 1161, fue súbitamente proclamado santo, y este día, en el que actualmente le conmemoramos, fue declarado fiesta de precepto. En el año 1632, el arzobispo de Pisa, el clero local, el magistrado pisano, con la anuencia de la Sacra Congregación de los Ritos, eligieron a Rainero patrono principal de la ciudad y de la diócesis, y en el año 1689 fueron solemnemente colocados sus restos sobre el altar mayor de la Catedral Pisana. Su cadáver incorrupto puede apreciarse todavía en la catedral de dicha ciudad, resguardado por un féretro de vidrio. Nuestro santo de este día nos enseña que las personas caprichosas pueden encontrar también su vocación de servicio a Dios. También en este día, la Iglesia nos recuerda a San Avito, Abad, Santos Manuel, Sabel e Ismael, mártires, Beato Pablo Burali, Cardenal.